A la de tres, con Luis Gracia. Claro, vamos a hablar de ello, Juan Carlos. Y es que hay un momento que notaste que algo fallaba, yo creo que ya un tiempo antes de que te dieran el diagnóstico, y también comentas que de alguna manera te dio alivio incluso saber que tenías ELA. Entonces, no sé si podrías explicar pues cómo fueron esos primeros momentos y también pues qué es el ELA, qué es la ELA, perdón, que... Pues a ver, yo suelo decir que el día del diagnóstico no fue un día de un gran impacto, porque primero yo ya sentía que en mi cuerpo estaba pasando algo grave. Yo venía visitando a los neurólogos desde el 2015. Es verdad que solamente una visita al año hasta el 2018, y después cada 3, 4, 5 meses, ¿no? A partir de ahí, hasta julio del 19, que es cuando me diagnostican ELA. Entonces yo ya sentía que algo grave estaba ocurriendo. Yo creo que esta forma de ser que hemos hablado, que yo tengo a través del tipo de vida que he llevado, pues también me ayudó, ¿no?, a que llegase ese día. Y para mí, suelo decir que apareció una palabra mágica, de forma natural, y es aceptar. Aceptar que la ELA también iba a formar parte de mi vida, como la habían formado muchas de esas frustraciones o decepciones que había tenido, y también, por suerte, muchos momentos de alegría y de éxitos, ¿no? Entonces, esto también iba a estar dentro de mi vida, y eso yo creo que lo que me ha ayudado es a jugar unas malas circunstancias que tenemos, de salud, evidentemente, pero de la mejor manera. Todo dentro de la dificultad, yo creo que cuando somos capaces de aceptar algo que no podemos ni controlar ni cambiar, es un poco más sencillo. ¿Y la ELA exactamente, Juan Carlos? ¿Qué es? O sea... A ver, la ELA es una enfermedad neurodegenerativa que produce una atrofia muscular que en un momento dado te deja inmóvil. Pero no solamente afecta, vamos a decir, a los músculos que te dan la posibilidad de movilizarte, sino que en un momento dado también te puede afectar a los músculos que te dan la posibilidad de comunicarte, de deglutir. Y en una fase final también de respirar. Entonces, nosotros somos personas que en un momento dado nos deja inmóviles en nuestra cama, pero la curiosidad es que nuestras capacidades cognitivas no se ven afectadas, por lo general. Entonces, tú eres consciente de ese deterioro físico hasta el último día. Hay personas que me dicen, joder, eso es muy cruel, ¿no? Y digo, no, yo le veo la parte positiva. Yo creo que no tendría sentido si además de todo ese deterioro físico también afectase a nuestras capacidades cognitivas y yo no supiese ni con quién estoy hablando ni dónde estoy. Entonces, yo me voy a poder sentir Juan Carlos Unzué hasta el último día. Y eso me da mucha tranquilidad. El gran problema de esta enfermedad es una enfermedad que a día de hoy no tiene cura, no tiene tratamiento y tiene una esperanza de vida media entre 3 y 5 años. Hay excepciones, se habla de un 8 o un 10% de personas que son capaces de superar esos tiempos medios, pero en la mayoría de los casos esto es lo que ocurre. ¿Problemática de nuestra enfermedad como consecuencia de la falta de ayudas en nuestro país? Que hay compañeros y compañeras que en el momento que tienes un problema respiratorio, tú puedes alargar tu esperanza de vida si te haces una traqueotomía y estás sin vida a través de un respirador. ¿Qué ocurre? Que nosotros en ese momento somos dependientes 24 horas al día, 365 días al año. ¿Y qué ocurre? Que el gasto de esos cuidadores que tú vas a necesitar, mínimo cuatro cuidadores, corre a cargo del afectado o de su familia. ¿Qué pasa entonces? Que hay compañeros y compañeras de enfermedad que primero porque sienten que son una carga inasumible económica para su familia, se dejan ir. Deciden morir. Y yo creo que hay muchos o muchas razones, y más una enfermedad como esta, para dejarse ir y decir, ya está bien. Pero que la razón sea económica, que tú sientas
que vas a arruinar a tu familia, yo creo que eso no lo podemos permitir. Si estás escuchando a la de tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.